Didi mordió la mano que lo alimentaba. 50 Cent dice que los problemas comenzaron cuando demandó a las compañías licoreras. Vamos al mambo. Señores, señores, yo estoy suscrito a un podcast en inglés, Earn Your Leisure. Son dos muchachos, jóvenes adultos, que entrevistan a aquellos empresarios jóvenes negros de la industria de la música, y últimamente han estado haciendo una especie como de seminarios donde van hasta diez mil personas a escuchar estas entrevistas que ellos le hacen a diferentes personalidades de la industria de la música eh, del espíritu, o sea, las licoreras eh, de la industria del cine de inversiones y en este caso en particular estoy viendo una entrevista que le hicieron a Fitizen y me llamó mucho la atención cuando él empezó a hablar de la industria licorera. Y habló sobre los problemas que él enfrentó con Cento Centor, creo que se llamaba. Él tenía como un intermediario entre los franceses y, y él, y el intermediario, como que estaba eh, skimming of the top, decimos nosotros, eh, como los libros no estaban. Correcto. El tigre parece que estaba sacando y robando. Fueron a, a corte y Fitizen ganó. Y hoy en día la industria, la cual eh, distribuye los licores que ustedes ven que que Fitticent vive promoviendo en su Instagram, Branson y él, él, él pone dos nombres ahí. Como yo no bebo alcohol, no le pongo mucha atención. Yo nada más veo sus su, su parodias que él hace cuando se está burlando de alguien. Pero él explica que a veces cuando tú estás trabajando con estas personas de la industria licorera, es lindísimo y se gana mucho dinero mientras tú seas un representante o un empleado de ellos. Pero que cuando tú empiezas... Hacer ser dueño de tu propia marca, ahí empiezan los problemas. Menciona el asunto de Diri, que es lo que hemos estado investigando últimamente, y habla de que Diri no era dueño de Chirac, sino que él recibía una regalía anualmente como de 60 millones de dólares, o sea que le estaba yendo bastante bien. Estamos hablando de un millón y tanto mensual, simplemente por ser embajador, representante, figura, lo que fuera, pero no era dueño. ¿Y qué sucede? Ellos luego se metieron en la industria juntos con una tequila. Ahí empezó el problema de Diri con la gente de Diario. Y por eso él dice que Diri mordió la mano que lo alimentaba. Porque, señores, cuando ya él se sentía que él era co-dueño de una marca, empezó a demandar ciertas cosas. Y una de las cosas que estaba demandando era como que le pusieran más interés a su marca porque él sentía que le estaban poniendo más interés a la marca de George Clooney. Son dos mercados totalmente diferentes. Se estaban concentrados en la de George Clooney para agarrar la élite de Hollywood, mientras que la de Pete Diddy la tenían prácticamente como una tequila para los negros y para los barrios. El hombre se acomplejó, dijo que había racismo y demandó a la gente de Diario. Todos sabemos cuáles, fue, cuáles fueron las consecuencias y el desenlace de esa demanda. Porque estas son gente que tienen relaciones muy fuertes y los inversionistas detrás de estas compañías no son... Estamos hablando de gente que mueven en esa distribución de licores hasta 3 mil millones de dólares al año, señores. O sea que es una industria demasiado poderosa. Son industrias que tienen gente detrás de ellos que tumban gobierno, como los, los Rothschild, que son inversionistas en esa compañía diario. Imagínate, esa gente tiene Johnny Walker. La Guinness, Sangre, eh, oye, un sinnúmero de marcas que, que, que nosotros cuando la vemos y decimos, y contra esos monstruos, es más, es más nada, nada más con mencionar a Johnny Walker, ¿quién no conoce a Johnny Walker, etiqueta negra, etiqueta azul? ¿Quién no, quién no ha escuchado, aunque no tome sobre ese whisky, todo el mundo? Y ahí empezó el declive de este tipo. Diría un desgraciado. Yo no estoy diciendo de que porque eh, mordió la mano que lo alimentaba, fue que le sucedió lo que le sucedió. No, eso desató porque un caso eh, civil se puede convertir en un caso criminal así. Porque tú estás desafiando la gente que te pusieron en la posición que tú estabas. Mientras tú fueras de beneficio para ellos, te protegían. Pero cuando lo desafiaste, te dejaron al desnudo. Y ve todo lo que te ha caído encima a partir de ahí. Y fue bueno que sucediera. Porque no es que te estamos aplaudiendo tampoco. Sino que hoy en día nos enteramos de que usted no tenía ninguna clase de, de, de acciones en esa marca, la cual usted fanfarroneaba de tanto. Vamos a ver un poquito de la entrevista de Fitizen, la parte cuando él habla lo que yo estoy diciendo aquí. Vamos a poner esta pantalla un poquito más grande y vamos a darle play al video. Déjame ampliarla. Liquor company. Talk about that. I know you had challenges before that, right? So talk about that whole situation. Yeah, you run into, you have the experience with major corporations like me. My particular experience with being Centauri, it was, uh, it was great in the beginning. It's great for us to work for them it's not so cool when you start to own things, you see what I'm saying? So I made a lot of money with them too. Like there's a point they, they did a deal that mirrored what Puffy's deal with Diageo was for Sarah. So he didn't have ownership of that at any point, but he was getting a lot of money, like almost like $60 million a year at, at one point. So when, uh, you see him go to daily on is when you see him have some issues. <laughs> and they're not. It they gets bad. You know, and these people have really strong relationships. Don't think that the civil case doesn't turn into a criminal case faster because he's making that them uncomfortable. That's a big part of it. Vamos a dejarlo ahí. Él ahí prácticamente está diciendo lo que yo acabo de decir. que no se vayan a creer los entrevistadores que un caso civil no se puede convertir en un caso criminal porque lo estabas haciendo sentir incómodo y que son gente de poder y con relaciones y habla ahí que todo está bien mientras tú seas empleados de ellos pero cuando tú empiezas a ser dueño, ahí empiezan los problemas. Y yo creo que esa fue una de las razones por la cual vino el declive de este muchacho. Lamentablemente, no es que uno le esté aplaudiendo lo que él haya hecho, porque aparte de toda esta vaina, antes de en el expediente habla de un año a otro año. Pero yo vengo escuchando vainas de Didi, de, 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 de personalidades de la radio y de la televisión. Desde antes que sucediera todo esto. Mira, por ejemplo, eh, la, la presentadora de televisión, esta, Wendy Williams, Wendy Williams una vez cogió un videíto, creo que estaba en Acapulco, una vaina así. Y ella trabajaba en una emisora de Nueva York. Pegada, pegada. Y ella cogió un videíto o una foto que se veía como que Diri estaba ejecutando eh, felacio. Creo yo que se dice así, estoy tratando de no decir la palabra vulgar. Y habló de que Diri era medio fruta fina. Supuestamente, no me, no me crean a mí, es lo que se ha dicho siempre, que Diri llamó a la emisora y le dijo que cuando él regresara, si le encontraba trabajando en la emisora, eh, un berrinche de lo de él, no sé si era que no le, iba, no le iba a permitir que pusieran su música, porque recuerden, Diri estaba pegado. De aquí a que llegó, Wendy terminó trabajando en una emisorita. Eh, yo no sé ni cuál, en Filadelfia, por allá en un campo. La sacó de Nueva York. Desde allá. Yo recuerdo a Rosie O'Dano, una presentadora de televisión, una vez que estaba entrevistando a, a, a TLC, Tenderloving Care con Left Eye, Chili y T-Boss. Y ella está hablando como de algunas celebridades. Y, y dice: no, eh. Eh, fulanito de Tal tiene cinco nominaciones. Fulanito de Tal tiene siete nominaciones. Diri tiene cinco para diez. Creo que en Sin Sin. Y tuve a, a, a Chili, que abraza a Rosy Otano, O sea que Diri venía con una reputación de hijo de su madre desde los 90, señores. Desde los 90, el tigre parece que ha sido un hijo de su madre, por no, por, por no maldecir a nadie. Y ahora ve lo que está pasando. Lo tienen en observación porque creen que se puede quitar la vida allá adentro. Ahora se está esperando que el hombre va a empezar a chivatear a todo el mundo. Pero ayer, o el lunes, el lunes. El lunes de ayer, otra demanda por violación. Una mujer en California con una de las mejores abogadas de ese, de, 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 de ese mundo. Ore, una mujer que, oye, esa mujer, una, esa abogada es una celebridad, prácticamente. Y los casos que esa mujer coge, lo gana y dice oye lo que dice la abogada hombre que hay más víctimas que aún todavía no han salido a la luz que ella está representando yo no sé si eso es abriendo la puerta para que otras vengan porque saben mercadearse esa mujer hizo una rueda de prensa y esa mujer contando lo que le pasó llorando como lloró hace que uno hasta le dé pena. Y no hay cosa que el jurado, el, un juez, la fiscalía compren más que una mujer contando que abusaron de ella bajo lágrima. Tiene toda la de perder. Si gana los casos contra la fed los federales, que es muy difícil. Yo lo dudo, porque el Southern District of New York, esa gente no pierde. Esa gente no se meten en un caso, el cual ellos duran marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Seis meses duraron esa gente preparando ese caso para sacarle y exprimirle la vida. Ese tigre o termina quitándosela o se declara culpable para, para, para hacer lo, lo, lo mínimo posible. Porque, oye, los federales no relajan. Ahí dan números de fútbol americano. Cuando digo números de fútbol americano, los números que le ponen a las camisetas de fútbol americano son cuarenta y pico, treinta y pico, cincuenta y pico. Ahí no. No hay, no hay un futbolista con un uno ni nada de esta vaina. O como el fútbol, el balompié, el soccer. Que ponen que 9, 7, y ven. Los números de fútbol americano son 47, 50, 75, 86. Ay, Dios mío. Se jodió esta vaina. Señores, yo soy Mike the Dawn para The High Podcast. Siempre, siempre, siempre trayendo lo que veo en inglés, trayéndola al español. Mira lo que dice Pidiri. Les recomiendo que usted puede ver esa entrevista. Se llama Earn Your Leisure, donde entrevistan. Es como de una hora. Si usted no sabe inglés, usted puede activar la... la ¿Cómo que se llaman? La... Déjame ver, cúsenme aquí, porque quiero que ustedes tengan la posibilidad de activar los subtítulos. Y usted lo puede poner en español. Aunque es en inglés, puede poner los subtítulos en español en YouTube, se lo permite. Mete mano, véanlo. Se llama 50 Cent Exposes His TV, em His TV Empire Blueprint. This is for 100 Million Deal and Spirits. Así que chequelo, mírelo ahí, se lo voy a poner de nuevo. Se lo voy a poner de nuevo. Déjame quitarla para que usted vea el canal. Ese es el canal, señores. Earn Your Leisure. Vélo ahí. Ve cómo se escribe. Earn Your Leisure. Espero que lo estén viendo. Me, me, me agradecerán, porque puede aprender algo de los negocios también. Nunca sabe. Usted puede ser un empresario también. Hay cuarto para todo el mundo, lo que hay que salir a buscarlo. Me despido hasta uno nuevo. One Love.